mejor manera que comenzar Tradición 2.0 que mostrando este fragmento de unas de las tradiciones que se han recuperado recientemente en este verano. Vamos a hablar de esto y de mucho más, y como protagonista esta noche, la gaita, con Mario Martínez, nuestro experto en folk. Muy buenas noches. Buenas noches. Unas imágenes que veíamos, que Mario, ¿qué es? Porque yo solo sé que es una tradición que se ha recuperado recientemente en Trefacio, pero ¿en qué consistía? Bueno, pues hemos podido participar, como han visto las imágenes, de una fiesta que ya estaba casi perdida, la fiesta de San Mamés, allí en Trefacio, el viernes 18, y bueno, pues tuvimos la oportunidad, a través de una iniciativa privada, pues de poner en marcha otra vez esa fiesta, con su procesión, con su alborada, con su baile vermú, luego por la tarde con los juegos tradicionales, y lo que hemos visto en el vídeo, pues ha sido el principio de la alborada, que tuvimos la suerte de hacerlo en la parte de arriba, en el campanario de la iglesia de Trefacio. ¿Y qué tal suena desde ahí arriba las gaitas? Pues desde arriba sonaba bien y desde abajo decían que se escuchaba en todo el pueblo. La verdad es que las vistas eran maravillosas, la mañana estaba espléndida, y bueno, pues la verdad es que este pequeño fragmento de vídeo representa muy bien lo que pasamos allí, el día, un día estupendo. ¿Por qué las gaitas para comenzar las fiestas? Pues bueno, en este caso Trefacio es Sanabria, una zona de Sanabria, y por supuesto es la gaita siempre el instrumento más representativo de la zona sanabresa, Carballeda, Sanabria, Aliste, y bueno, pues fueron las gaitas las que fueron protagonistas en la música de esa fiesta de San Mamés en Trefacio. Bueno, pues así daba inicio esa recuperación tradicional de esa alborada en Trefacio, y hoy la gaita es protagonista aquí en Tradición 2.0. Cada semana también intentamos conocer algunos de esos instrumentos que son la base de nuestro folclore. Tenemos ya aquí algunas gaitas sobre la mesa. Cuéntanos qué es para los que somos inexpertos en el folclore. Bueno, pues hemos traído dos gaitas, una gaita de boj de Sanabria, de un artesano zamorano, y lo que hay más cerca de la pantalla es una gaita ya más moderna. El otro día hablábamos de la dulzaina, hablábamos de que es un instrumento modernizado. Lo que tenemos es una gaita construida en Galicia por el constructor Seibane, que bueno, pues serían un poco los Ferraris de las gaitas, algo totalmente ya modernizado y moderno. Pero bueno, lo que podemos enorgullecernos en Zamora es de tener una gaita conservada al más estilo puro tradicional, y bueno, pues poder seguir utilizándola y seguir dándole realce tanto en la provincia de Zamora como fuera de ella. Y es esta gaita que tenemos aquí con nosotros. ¿Qué diferencias hay entre la zamorana y la gallega, por ejemplo? Pues la forma de construir, la zamorana es una gaita con los tubos más gruesos, una gaita con mucha más sonoridad, con una personalidad un tanto distinta, y sobre todo la diferencia que tenemos tanto las gaitas zamoranas, bien sea de Sanabria o de Aliste, ahora contaremos la diferencia, con otras gaitas, es la afinación en la que estas gaitas están. Las gaitas de Zamora, por ejemplo esta gaita sanabresa, es una gaita afinada en do, en el que el si, el mi y el mi son bemoles, el si, el mi y el la, perdón, y están un poquito, además, esos bemoles, para los que entienden de música, es como si fuera una tecla negra en un piano, están un poquito desafinados hacia arriba. Es decir, no solo es una escala que cambia un poquito respecto a lo habitual, no son las teclas blancas del piano, ya usamos también teclas negras, y sobre todo esas teclas negras pues están un poquito desviadas, no, en este caso las alteraciones están un poquito cambiadas respecto a lo que sería lo habitual, y es lo que le imprime esa personalidad a la gaita sanabresa, o en el caso de la listana estaría un tono más abajo en si bemol, también con las mismas alteraciones. Y lo que hace, la verdad, es que cuando estas gaitas viajan por ahí, primero son un sonido fuerte, es un sonido estridente, que una sola gaita consigue llenar bien el baile o la fiesta. Primero esa sonoridad y segundo esta afinación, lo que hace que la gente pues le choque esta gaita zamorana, alistano a sanabresa, en la sonoridad, en lo que están habitualmente acostumbrados. Tenemos la gaita gallega, que es más típico de verlo en formaciones de gaitas, de muchas gaitas todas juntas, con percusión y tal, mientras que la sanabresa, por ejemplo, la tenemos una pandereta y una gaita solas haciendo el baile completo. ¿Cuáles son las partes? Bueno, pues la gaita, el otro día hemos visto la dulzaina, podríamos decir que es una cosa similar a la dulzaina, pero desde lo que llamamos soplo indirecto, es decir, el músico no sopla directamente sobre lo que produce el sonido. En este caso, tenemos este fole, gaita de fole, gaita de fol. Este fole, que sería lo que el instrumentista hincha, es como si fuera un tercer pulmón, lo hincha a través del soplillo, y eso lo que hace es hacer que tengamos un sonido continuo, que lo tenemos en la puntera, que sería similar a la dulzaina que hemos visto el otro día, y en el roncón, que lo que hace es dar una nota pedal para hacer un sostenimiento armónico de la gaita. Si la vemos con más detalle, pues vemos que, como la dulzaina, pues tiene una palleta, una pipa arriba. Y bueno, pues la construcción del instrumento es muy similar, es un instrumento troncocónico con agujeros, en este caso sin llaves, o sea que sería
una cosa parecida a la dulzaina, pero con un toque un tanto distinto. Y hay que tener mucha capacidad pulmonar para tocarla. Pues bueno, una vez hinchada, la verdad es que uno puede respirar, ¿no? Había algunas fotos de que mientras tocaban alguno, pues le daba tiempo a beber un poco y tal. Pero ese primer soplido que hay que hinchar el fole, pues sí, la verdad es que hay que cogerlo con ganas. Insuflar aire, sí. Bueno, pues vamos a ir viendo imágenes y también escuchando cómo suena la gaita protagonista de esta noche, mientras vamos además pues intentando darles pues pinceladas sobre la historia, sobre las anécdotas, esas curiosidades que tiene este instrumento. ¿Qué estamos escuchando, Mario? Pues si no me equivoco, ahora estamos escuchando un pasacalles de la familia Guillermo de Domés, si no me equivoco, de la colección de tradicional de música de Castilla y León, que hace ya unos cuantos años se editó junto con la Junta de Castilla y León, Radio Nacional de España. Y bueno, estamos escuchando este pasacalles, que es una grabación de campo. Bueno, pues para los que estén en las escuelas será bastante conocido. Bueno, pues ahí vamos viendo también imágenes. ¿Y cuáles son las anécdotas, las curiosidades que diferencian la gaita de otros instrumentos? ¿Que por qué llaman tanto la atención? Bueno, pues como bien hemos comentado, es muy típico ver en Sanabria, por ejemplo, cómo una sola gaita pues conseguía hacer 4 o 5 horas de baile acompañada de un tambor, de una pandereta, de la voz. Entonces, bueno, esto la verdad es que respecto a otros instrumentos choca bastante de que sea uno solo el que consiga pues hacer este baile, toda esta fiesta, el instrumento solo. Luego ocurre también, por ejemplo, como hemos podido comprobar en Trefacio, que la gente, por ejemplo, había mucha gente que era de fuera de Trefacio, ¿no? No vivía allí, que nacieran allí o tuvieran familiares, y cómo se identificaban con el sonido de la gaita. Mucha gente, bueno, pues nos comentaba que hacía mucho tiempo que no la escuchaban y que, bueno, pues la verdad es que es un instrumento que suena bastante cercano, a la gente lo asocia bastante bien, y que no haya escuchado de pequeño enseguida lo reconoce. Vamos viendo imágenes. Hemos visto como en una escultura que no sé muy bien, nos puedes decir a lo mejor de qué era, ya estaba la gaita, o sea, una pequeña escultura en una construcción, sí, tal vez sí, gótica. Ya estaba la gaita como protagonista. Las fotos que estamos viendo están cedidas por Alberto Jambrina en su archivo fotográfico, y esa foto que hayamos visto en una escultura de piedra, si no me equivoco, está en una iglesia en Toro. Se ve ya como antiguamente, ya incluso en representaciones eclesiásticas, se ve representada la gaita. Y bueno, su nombre, hay distintas fuentes de donde dice que vienen. A veces dice que viene pues de cabra, ¿no?, que sería pues de lo que se hacía el fole. Hay algunas gaitas en las que se aprovechan las patas del animal para tener las distintas salidas de los distintos tubos. Entonces, bueno, hay gente que habla incluso de ya en la antigua Roma ver instrumentos similares a este, aunque bueno, fue más adelante cuando se popularizaron, y por supuesto la gaita es un instrumento extendido por toda Europa, incluso el norte de África. Así que con un origen muy remoto, tiene, podemos decir, su auge sobre todo en la Edad Media. Sí, en la Edad Media fue un instrumento muy conocido también, tanto en cuestiones eclesiásticas como en cuestiones paganas. Incluso, bueno, pues asocia también, vemos ahora por ejemplo en las películas, ¿no?, cómo la gaita acompaña a veces a las cortes fúnebres de Estados Unidos, ¿no?, ese gaitero irlandés o similar. Bueno, pues también incluso fue un instrumento que acompañó en las batallas como instrumento de guerra. Así que un instrumento con mucha historia, y en Zamora muy vinculada a la gaita, sobre todo pues a la comarca sanabresa, a otras también, pero sobre todo en el norte de la provincia. ¿Tal vez es por ese contacto con Galicia? Pues bueno, la verdad es que no cabe duda de que nos encontramos gaitas en Sanabria, Carballeda y Aliste, y nos encontramos gaitas en Galicia y en Asturias. Pero también es cierto que yo creo que un poco por esta incomunicación que provocaba toda la sierra, se han sabido conservar estas gaitas tradicionales. Es cierto que quizá la sonoridad de las gaitas gallegas, de las gaitas asturianas, fuera más agradable, más tranquila, y quizá un poco se hubieran podido contagiar de aquello, pero por suerte, gracias a esa falta de comunicación, se ha conseguido el conservar estas dos gaitas. La gaita sanabresa se ha estandarizado en las escuelas a raíz de un modelo de Julio Prada, y la gaita alistana, que bueno, no está tan estandarizada ya que no se imparte en las escuelas, pero bueno, también es conocida, pues en este caso era la gaita que usaba Valentín Llover de Domez. Bueno, pues una gaita que, como vemos, es la esencia de muchas de las canciones
de las piezas de la música tradicional y que también está en el archivo histórico. ¿Qué te parece si vemos uno de esos vídeos? Muy bien, vamos a ver un vídeo del Consorcio de Fomento Musical, las grabaciones de archivo que tienen del año 65. Vamos a ver cómo una señora canta, un señor toca el tambor y otro toca la gaita. Bueno, pues vamos viendo y luego comentamos. Mario, ¿qué estamos viendo? Pues ahora estamos viendo, en este caso es la parte de vídeo, de lo que fue el archivo, la recopilación del archivo del Consorcio de Fomento Musical. En este caso estamos viendo a Julio Prada, a la gaita, a Delio González, que bueno, está ahí en un lateral, casi no se le ve, al tambor, y a Maruja Piñeiro, a la pandereta y a la voz. Bueno, vemos ahí los micrófonos, esto luego se grabó y está ya pasando en el TV3, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la parte de vídeo de las Habas Anabresas. Habas Anabresas, una canción que podemos decir que es de las más populares. Sí, bueno, en Sanabria nos encontramos con algunas suites de baile, en el que tenemos, por ejemplo, habas, chaconeada, punteada, corrido y jota, o sea, una suite de 5 bailes que se solían hacer en conjunto. Y bueno, esto, si no me equivoco, son las Habas Anabresas, uno de esos 5 bailes, que a veces los grupos lo bailan con mucho esfuerzo, porque son pues un rato largo bailando un baile, pues que en Sanabria quitaba el frío, o sea que se usaba esta canción para quitar el frío. Yo creo que sí, la verdad es que es un baile. Es un ritmo muy intenso. Es muy movido, la verdad es que es un ritmo que tanto a la parte folclórica o a la parte tradicional siempre nos ha gustado, y los grupos de folk también han querido usarlo para imprimirlo en sus canciones ya más modernas. Y la verdad es que sí, es un ritmo que incita a bailar y a bailar además rápido. Nada más ahí estamos viendo ya en imágenes y también escuchando, sobre todo, que te preguntaba antes por la capacidad pulmonar, y aquí Edelio González nos está haciendo una magnífica demostración de esa capacidad pulmonar. Sí, la verdad es que bueno, la gaita es un instrumento, como hemos dicho, que de sonido continuo por el fole, pero claro, ese fole hay que hincharlo una primera vez y seguirlo. Y seguir manteniendo. Bueno, pues la gaita protagonista de esta noche, del verano también, porque es uno de los instrumentos que forma parte de las actuaciones. ¿Se sigue manteniendo este instrumento como uno de los elementos esenciales en las actuaciones? Sí, en este caso la gaita, dentro de lo que son los bailes tradicionales, es uno más, la dulzaina, la flauta, la gaita. Y sí, la verdad es que por suerte en la zona de Sanabria seguimos viendo pues pasacalles, bailes de calle hechos con gaita, pero los grupos de baile pues también han sabido el mantenerla y el hacer bailes propios de la gaita. Uh-huh. Y yo creo que siguen en alza lo que es toda la gaita. Uh-huh. Mario, y para los próximos días, si queremos acercarnos a alguna de esas actuaciones, igual a lo mejor también vemos la gaita como uno de esos instrumentos. ¿Qué podemos ver? ¿Qué actuaciones quedan en el calendario? Pues bueno, esta semana que ha pasado ha sido una semana totalmente intensa, así que esta que viene ahora es un poquito más tranquila. Podremos ver ahora en breve la agenda. Si visitan la página del Facebook, por supuesto, también van a poder verla. Uh-huh. Pero bueno, tenemos diversos grupos por diversas provincias, o sea, por diversas pueblos de la provincia, y bueno, tenemos a las aulas de música, tenemos a la danza de paloteo, que ya lo habrán podido disfrutar, la danza de paloteo de Tábara, y bueno, diversos grupos que tenemos por la provincia. Ahora los telespectadores en pantalla pues pueden estar viendo las fechas y los lugares. Seguro que algunos nos quedan, claro, el tintero, pero bueno. Así que si quieren completar, que los días ya más cercanos al fin de semana, que entren en Tablón Folk y allí lo encuentran, ¿verdad? Eso es, sí. Verano, falta ya una actuación, un festival que hay en Cañizal el sábado a las 7 de la tarde, en el que actúan varios grupos, que bueno, les invitamos a todos también, como una forma de tener resumen allí, tanto de bailes de aquí como de Salamanca, allí en Cañizal a las 7 de la tarde el sábado.
Bueno, pues como ven, citas ahí en distintos puntos de la provincia y, bueno, pues sobre todo citas para disfrutar del folclore tradicional y para que también comprueben y vean que el folclore pues se ha modernizado en el aspecto de la difusión y cómo a través de esta sección también estamos intentando que comprueben que en internet hay páginas y hay en redes sociales pues también perfiles sobre el folclore tradicional. Yo no sé si también, como en otros casos, como en el caso de la dulzaina, que veíamos que había páginas con partituras, en el caso de la gaita también se puede encontrar información. Sí, hay muchísima información, tanto en la Wikipedia, por ejemplo, hay un artículo bastante extenso sobre la gaita, y por ejemplo una iniciativa que hay ahora en Zamora es la de la Asociación de Gaiteros Zamoranos, si la buscan a través del Facebook podrán encontrarla, y bueno, pues están usando esta red social para ir juntando gente y el día de mañana tener una asociación con la que juntarse, hacer meriendas, poder tocar todos juntos, y bueno, están en proceso de empezar a recopilar gente, en este caso usando las redes sociales. Si buscan en el Facebook, dentro de Tablón Folk encontrarán el vínculo, pero aparte si buscan Asociación de Gaiteros Zamoranos, es una iniciativa bastante curiosa y que además está sabiendo usar este 2.0, estas redes sociales, para ponerse unos con otros en contacto para poder poner esta iniciativa en marcha. Pues muy bien, como ven, para todos aquellos aficionados a tocar la gaita, pues ahí tienen su espacio. Mario, ¿con qué nos podemos despedir esta semana? Pues yo creo que vamos, como siempre hemos querido, darle ese toque de modernidad. Nos vamos a ir a otro pasacalles, en este caso de Palazuelo de las Cuevas, y vamos a ver una actuación de la clausura de la Escuela del Consorcio de Fomento Musical, en el que vamos a ver una gaita, en este caso electrónica, integrada dentro de lo que es el fole de la gaita tradicional, pero con una gaita electrónica, en este caso no es la payeta la que hace el sonido, sino un sensor, acompañada de un buzuki, como ya hemos visto otras semanas, y de un tambor. ¿Y esa gaita electrónica se toca de manera diferente? ¿Hay semejanzas con la gaita tradicional? Hay diversas gaitas electrónicas, pero esta que vamos a ver, pues la verdad es que se monta en el mismo motor que la gaita que conocemos, y simplemente hay que soplar un poquito menos, a veces llenas una vez de aire y te aguanta, y la digitación es idéntica. Bueno, pues con ese pasacalles de Palazuelo de las Cuevas, con la clausura de ese curso del consorcio del 2006-2007, vamos a poner el punto y final a Tradición 2.0. La semana que viene más, ¿no, Mario? Eso esperamos. Pues más música y más tradición. Así que vamos a ver ese pasacalles de Palazuelo de las Cuevas.